Trabajo que realizó durante este ciclo escolar 2018-2019. Y pues de antemano, gracias a todos, porque pues ahora sí que vienen los que se dan la oportunidad, los que se dan el tiempo de estar y compartir con sus hijos. Yo sé que dejaron mil cosas importantes, pero también esto es importante. Vamos a desarrollar primeramente un café literario. Vamos a trabajar con lo que hemos visto o realizado en este ciclo escolar y decirles más que nada en cuestión de sus calificaciones. Por ahí les vamos a pasar sus engargolados para que ustedes se puedan dar cuenta qué calificaciones sacaron. Si se dieron cuenta por ahí, rendición de cuentas del segundo grado, grupo D. Ubíquense, hijos. Para que lo asistencia también, y vamos a trabajar con el informe de evaluación, rendición de cuentas del grupo, nuestro café literario, presentación de sus obras y de una canción que hemos estado por ahí trabajando con sus hijos, y al final asuntos generales. La entrega de útiles escolares que se dio al inicio del ciclo escolar. En la parte de aquí tenemos algunas de las actividades de educación física. Ahorita me voy a regresar un poquito más en las líneas de tiempo que estuve informando de cada consejo técnico que realizamos nosotros, que es cada fin de cada mes. ¿Por qué? Porque iba a ser toda una sola línea del tiempo, pero ¿qué creen? Eran demasiadas fotografías, entonces sí, como que estaba muy, muy saturado. Pero ahorita vamos a presentarle esto. Aquí tenemos una actividad que por ahí les pedimos agua a sus hijos, les pedimos unas cubetas, unos vasos, y trabajamos en educación física. Aquí tenemos otras de las tantas actividades que trabajamos. ¿Sí? Aquí fue nuestra galería que montamos de pinturas. Muchos nos acompañaron y otros pues no tuvieron la posibilidad de hacerlo, pero aquí tenemos estas fotografías del trabajo que se realizó en la asignatura de artes. Exposición de la asignatura de formación cívica y ética. Exposiciones en la asignatura de formación cívica y ética. Por lo regular, en todo el año, durante todo el ciclo escolar, se puede decir, que sus alumnos en la asignatura de sus hijos en la asignatura de artes expusieron. Se les daba el tema, claro, del libro, y ahí ellos se exponían. La verdad, pues al principio como que se les dificultaba, les daba pena, y últimamente, pues la verdad, mis respetos. Si ahorita tenemos la oportunidad y no es muy largo, ponemos a un equipo de los que apenas por ahí están preparándose o están exponiendo, para que vean cómo han evolucionado en su exposición. Aquí tenemos una participación en las culturas que realizaron los de tercer grado. Precisamente fue en una de estas aulas donde bajamos y ellos pudieron apreciar cómo representaron cada equipo una cultura, que esto lo van a venir haciendo ellos en tercer grado.
Es por eso que nos invitaron, para que ya tengan una noción de cómo se va a trabajar. Y bueno, aquí tenemos algunos trabajos en equipo en la asignatura de español. Sus ensayos de sus obras. Está una niña, ya se dieron cuenta ahí en el piso. Pues bueno, está actuando. Sí, esos son algunos ejemplos de algunas de las obras que se presentaron y que pues ahorita también van a presentar. En la parte de allá era una actividad que les puse en el salón. Luego vienen actividades para iniciar bien el día. Si se dan cuenta, por ahí todos se les estuvo pidiendo 3 libros por cada evaluación. Y ahora sí que de alguna manera obligada y no obligada, pues estuvimos leyendo dentro del aula pues todos estos libros. En realidad leímos, ¿cuántos libros, hijos? Como 14, como 12 o 13 libros leímos durante todo el ciclo escolar. Bueno, y estas son partes de las actividades también de la asignatura de ciencias. Las prácticas de laboratorio, por ahí les pedí al inicio del ciclo escolar su bata, y que muchos pues no la trajeron. Entonces, al ver los demás, que los demás no traían la bata, pues poco a poquito fueron dejando. Y claro, se les tomaba como parte de su calificación. Y en la parte de acá están haciendo, tratando de formar un arco iris con el espejo, ¿sí? Porque estábamos viendo el tema de la luz. Acá también, en segundo equipo, allá. Y tengo más fotografías, pero se las fui proyectando así como se las fui reportando yo en los proyectos técnicos, ¿sale? Porque estaba muy extenso y ya me había saturado de tanta fotografía. Y bueno, ahí también están los equipos. También ahí se realizó, si se dan cuenta, está un poquito oscura la foto, un papalote. Estábamos viendo en ciencias modelos, diferentes tipos de modelos, y uno de esos modelos que nos marcaba era el papalote, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos las actividades que desarrollamos en el club. Las actividades que desarrollamos en el club es palillos chinos, ajedrez, lotería de las tablas de multiplicar, realizamos las dominó con figuras geométricas, con tablas de multiplicar también, y trabajamos con ¿qué más era? El ajedrez también trabajamos. ¿En qué consistía el ajedrez? Muchos, pues bueno, desarrollaron esa habilidad, algunos otros están en ese proceso, y algunos, pues bueno, ya dominan esa parte del ajedrez. Y aquí todavía seguimos con las imágenes de los del café literario. Si se dan cuenta, están ahí con las loterías, con el dominó, con los palillos chinos. Es parte del club que estábamos trabajando. Y ahí también están trabajando en equipos, están fuera del aula, porque en el aula no se, por el espacio no nos permite desarrollar ciertas actividades. Bueno, aquí se partió la rosca tradicional también, que fue en enero. Con todo el grupo, y que posteriormente pagaron los tamalitos el 14 de febrero. Aquí se trabaja en equipo, en la asignatura de historia, también exposiciones, investigaciones, muchas investigaciones que por ahí se les dejaron. Y bueno, felicitar a todos esos jovencitos que siempre estuvieron al pie de todas las actividades que se desarrollaron en el aula, dentro y fuera, y que ahora sí que se les estuvo dejando tarea y que daban ese cumplimiento. Tenemos aquí el informe a los padres de familia. Luego, ¿qué creen? Que les informaba y de repente se me olvidaba ahora sí que sacar la fotografía, y solamente tengo esas dos que rescaté en mi multitud de fotos. Grandes alumnos, hay grandes padres, ¿sí? Entonces, este trabajo no fue mío, no fue nada más de sus hijos. Somos un equipo de trabajo que finalmente la grandeza que puede adquirir un alumno es gracias a su apoyo. Sin su apoyo, nosotros como maestros pues no rendiríamos
grandes cosas en el trabajo. Así que gracias, papás. Les agradezco infinitamente que este año me estuvieron apoyando, que participaron en algunas actividades, el que les compraron sus libros a sus hijos, el que estuvieron exigiéndole los trabajos, que estuvieron detrás de ellos. Pues bueno, muchas gracias, papás. Y bueno.